Selena Gómez, noviazgo o amistad con Orlando Bloom, Miley Cyrus concede su primera entrevista desde su hospitalización y Ariana Grande estrena su tema con Iggy Azalea. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz lunes, tantas noticias hollywoodenses, pero antes felicitemos a George Clooney, quien este fin de semana se comprometió. También démosle la bienvenida a Liam Payne, quien se ha unido a Instagram, pero dice: dejen de intentar adivinar mi contraseña. Él ya subió algunas fotitos y la cuenta se las pondré en mi Twitter. Bueno, comencemos con la noticia más escandalosa de todas. Selena Gómez vista con Orlando Bloom. Bueno, parece que Sel dejó a Justin Bieber en casa para salir con su nuevo amigo, el ex esposo de la modelo Miranda Kerr. Ambos asistieron al concierto de Chelsea Handler en Los Ángeles, pero al ver que los paparazzis los captaron, Orlando se retiró de inmediato. A ver, analicemos bien las cosas. Hace solo menos de 2 semanas, Sel fue captada muy cariñosa con su novio o exnovio Justin Bieber en el Festival de Música de Coachella. Ella también de repente dejó de seguir a sus amigas Kylie y Kendall Jenner por supuestamente ser una mala influencia para ella, quien solo busca enfocarse en su música. Fuentes cercanas a las hermanas cuentan que Sel es la que ha sido una mala influencia y que a ella les importa poco que ya no son amigas. El extraño comportamiento tiene a muchos preocupados y aunque hemos visto fotos de Selena y Orlando anteriormente, pues nos preguntamos si este es su nuevo buen amigo o creen que está vengando aquella vez que Bieber y la ex esposa de Orlando se acercaron mucho durante el famoso desfile de Victoria's Secret. Bueno, y en otras noticias, Miley habló por primera vez desde su hospitalización. Ella explicó que lo sucedido le abrió los ojos al saber lo que sienten los niños quienes pasan días y meses en los hospitales y que espera poder ayudar un poco más a la causa. Bueno, contó que esta reacción alérgica a la medicina que contenía penicilina le dio la experiencia de subir a una ambulancia por primera vez. Ella ahora está de regreso a casita con sus perros y espera con ansia su regreso a la gira Bangers. Por su parte, pues Ariana Grande también compartió una foto haciendo una grosería con Scooter Braun, pero no se alarmen chicos, era solo en plan de broma y Ariana misma se disculpó en su foto diciendo: disculpen el dedo, era para agregar un efecto dramático, estaba molesta con él porque llegó tarde. Bueno, Adriana, como saben, presentó el tema Problem en los Radio Disney Music Awards y lució de lo más sexy con sus orejitas de Mickey. Aunque Iggy Azalea no estuvo presente, su presentación se puede decir que fue espectacularmente sexy. Si quieren verla, les pondré el link debajo y en mi cuenta de Twitter. Yo soy Vivian Fabiola B en las redes sociales y claro, espero escuchar sus opiniones sobre esta supuesta cita de Selena Gómez y Orlando Bloom. ¿Creen que es el comienzo de algo más allá de una amistad? Bueno, espero priman el botoncito de suscribir para estar al día con las noticias de la farándula en este canal creado solo para ustedes. Y si quieren más chismecitos, tienen que ver el video a mi lado y no se pierdan Chismelicioso. Que tengan una linda semana. Bye.